The HIV Day Center has been around for 30 years. It is the first freestanding day center of its kind in the country and has been at this location for 20 years in the Concordia neighborhood. The Day Center was originally created for people living with HIV/AIDS to come and have food, have a community space, and share their experience together. On a day-to-day, we see anywhere from 20 to 45 clients. Our clients really have had a chosen family here, a home away from home, and that's one of the most important and wonderful aspects of the Day Center. I think now during this year, during COVID, that one of the most important things that people have needed is community, and it's to be able to have people who understand them and people who see them for who they are and can provide just emotional support on so many levels. So whether that is somebody to share, you know, over the loss of a friend, or if it is somebody to share a silly story of what happened in their day, just all the different aspects of what makes us human. When someone is living with HIV and when somebody, you know, also may have other experiences that are difficult in their lives, to be able to have a space where they are seen and where everyone really welcomes them and knows them is incredibly important. Llegar a un país donde no hablas inglés, donde no conoces a mucha gente, y sobre todo tener con la está con el estás enfermo o infectado, es tremendo, ¿no? Para mí eso ha sido el peor reto, el reto más difícil del no tener un lugar, ¿verdad? Y dado eso, se me es difícil también tomar los medicamentos, ¿no? Yeah. Porque los medicamentos tienen que ser con comida y todo. Hay veces que, si soy sincero, no tengo que estar prendiendo la lumbre aquí afuera o para poder calentar una sopa. Y después como que te dices, bueno, ¿por qué? O sea, te llegas a caer en depresión. Yo ya tengo casi que 30 años con el HIV. Yo creo que nadie se va a dar cuenta de que yo soy HIV, nadie. Pero lo que yo siento por dentro es diferente, o sea, el cansancio, la fatiga crónica. Yo cuando estuve en México, boxeé por 7 años. También los golpes en la cabeza, porque me dijeron que era, pues ya no me acuerdo, me olvidó todo. Pues. Dice que estuve 4 meses en el hospital, yo no me acuerdo. Y ahí fue cuando me dijeron que tenía, después de la operación, HIV, diabetes, aparecí con muchas cosas. Tuve que dejar con mi esposa. Pues. Y lo que más extrañaba de todo era mi hijo. Pues. El que no tiene el virus no se preocupa de eso, porque como nosotros tenemos que tomar medicina cada mañana, y si no la tomamos, pues tenemos problemas serios. Hay gente que critica cruel que tiene HIV, ¿verdad? Y cuando un día de ellos lo pueden tener y no se ponen a pensar en eso también, ¿verdad? Pero no sabemos si realmente fue por un accidente, fue por una cirugía o fue por una transfusión sanguínea. Yo pienso que se sigue con el estigma. Si la gente sabe que eres HIV, aparte que eres gay, o sea, por el lado que se van es por el lado sexual. Y aquí dicen, no, pues si lo tienes, porque ¿qué hizo, no? ¿Cómo lo agarró? Más no piensan en que si lo tiene, qué necesidades o qué dificultades está pasando. En eso no lo piensan. Eso a lo mejor viene ya con más conciencia. Pienso que la mejor manera de poder llevarlo es a lo mejor venir aquí a este lugar. Tener un lugar donde estar, donde vernos. Siempre hay un apoyo, siempre hay una mano o un hombre en quien te puedas apoyar. Ya, yeah. Gracias a Dios.